ocasión vamos a continuar algunas de las reflexiones que hicimos en nuestro encuentro anterior y que están vinculadas con la fuerza normativa de las disposiciones de la Constitución Nacional y el deber de reglamentar los derechos allí consagrados por el Poder Legislativo. Y también, por supuesto, cuando no se hubiere reglamentado el artículo de alguna ley, es una obligación del Poder Ejecutivo reglamentarlo. Me estoy refiriendo al caso Echeverry, vinculado con el derecho de las madres que tienen niños entre 45 y 3 años de edad de tener la posibilidad de lactancia y cuidado adecuados, lo que supone la instalación de guarderías en las empresas, en principio. Este derecho está consagrado expresamente en el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dispone que ese derecho será efectivo por medio de la reglamentación. Pasaron 47 años. Tiempo más que suficiente, entonces la Corte, por vía de amparo, accedió a la petición y ordenó la reglamentación, declaró que era inconstitucional la no reglamentación de este derecho consagrado en este artículo. Es un derecho que no solo conculca derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en el texto mismo de la Constitución, sino también en los tratados, en varios de los tratados incorporados a la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo dictó el decreto 144, que establece primero el plazo que tienen las empresas para hacer efectivo este derecho y, en segundo lugar, de qué manera se hace efectivo el derecho, si instalando una guardería en el establecimiento u otros caminos que, para el caso de que no fuera posible. En fin, es necesario leer con cuidado el artículo 144 porque las empresas van a tener que cumplir con esta disposición de la Ley de Contrato de Trabajo y reglamentada por este decreto 144. Entonces, sobresale en primer lugar que la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, se puede perseguir el cumplimiento de esos derechos cuando están conculcados por medio de una acción de amparo. En segundo lugar, la Corte establece también que el derecho a la guardería o lugar de cuidado de los niños, lactantes y pequeños, también corresponde a los hombres que tengan la obligación del cuidado de sus bebés. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Y para mí, lo más trascendente es que la Corte ha consagrado la inconstitucionalidad por omisión. A eso me he referido yo, citándolo a Vidal Campos en la charla que tuvimos anteriormente. Es decir, que así como se puede exigir el cumplimiento de este derecho consagrado en tantos tratados internacionales, también se podría pedir, por ejemplo, la reglamentación, la efectiva aplicación de la cláusula del artículo 14 bis que habla de el derecho de los trabajadores a la participación en la ganancia de las empresas. Son cosas de gran trascendencia y que merecen ser consideradas con toda seriedad. También en este número hay un
un artículo de Javier Fernández Madrid, una nota referida a cuándo se configura la injuria por el deber de no concurrencia, regulado en el artículo 88 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y bueno, ahí con toda claridad se expresa que no se trata solamente de la violación del deber de fidelidad, sino que además el trabajo en otra empresa o por cuenta propia sin la autorización del principal, de la empresa principal en la que se desarrolla su actividad principal el trabajador, tenga la posibilidad de afectar, de producir un daño al empleador. Por ejemplo, desviación de clientela. Esto quiere decir que no es necesario, por cierto, para que se configure la injuria, que el daño se haya producido. Es muy claro el artículo 88, el daño potencial, es decir, que pueda ocasionar al empresario un daño. Y esto el empresario puede autorizar a su trabajador a tener ese emprendimiento o a trabajar en otra empresa, en cuyo caso no se configuraría la injuria por esta situación, o bien puede tratarse, opino yo, de una aprobación que se da por el transcurso del tiempo. Si el trabajador pone un negocio a 4 cuadras de la empresa y pasan 5, 6, 7 meses sin que el empresario tome ninguna medida, se sobreentiende que la aprobación de esa actividad no ha sido explícita, pero sí es tácita. Bueno, espero haber sido clara, haber despertado en ustedes el interés de reflexionar sobre estas dos cuestiones, sobre todo el tema de la constitucionalidad. Hasta pronto.